Charles, ¿por qué gana? De hecho, tengo una historia al respecto. Años atrás, cuando yo vivía en Japón, había un bar llamado Buenos Tiempos en Osaka. Solía ir a ese bar, probablemente dos o tres veces por semana. El muchacho que lo dirigía, su nombre era Eddie, era de Ghana, un caballero más adulto. Y era un bar de reggae. Yo solo pasaba el rato ahí porque era uno de los pocos lugares tan tarde en la noche donde todo el mundo hablaba inglés. A mí me gustaba. Así que Eddie y yo hablábamos. Me contaba de Ghana, vivía ahí 11 meses al año, hacía mucho dinero dirigiendo este bar en Osaka, y un mes al año volvía a ver a su familia. Puso a sus hijos en la universidad, se ocupaba de su esposa, se ocupaba de todo el mundo, sus padres, los padres de ella, a través del dinero que hacía. Y era el tipo más agradable que probablemente haya conocido en todo Japón. Decía, ¡ah, bienvenido a mi bar! Era un tipo loco. Una vez nos cruzamos en la calle, una de esas calles japonesas, y dije, Eddie, ¿por qué no está abierto tu bar? Te doy la llave, te doy la llave. Así que me dio la llave del bar. Tomé la llave, fui al bar y como una hora después apareció. La gente empezó a aparecer después de que abrí y dije, bueno, te puedo preparar un trago y anotaré todo. Pero de todos modos, luego de conocerlo muy bien, me preguntó qué hacía, le dije que era un empresario, dijo, bueno, si estás interesado en África, prométeme que me vas a hacer algo en Ghana uno de estos días. Y yo dije, absolutamente, Eddie, lo haré uno de estos días. Así que vamos a dar una clase en Ghana, vamos a hacer que sea panafricano, así que vamos a invitar gente de todo el continente para presentarse, pero nos aseguraremos que tenemos un montón de ganeses. Va a ser nuestra clase más rigurosa que hayamos hecho, será Haskell, Lexer y TL+. Tenemos que hacer TL+ porque Leslie Lamport nos lo dijo. Probablemente tomará de 3 a 6 meses atravesar toda la pedagogía. Con suerte podamos contratar a alguno de los mejores programadores ahí. Lo haremos hacer un proyecto especial, nos aseguraremos de que los contratamos en Ghana, en Accra, y que también trabajen ahí. Y vamos a hacer eso por Eddie, porque fue tan bueno para mí por todos esos años. Cada vez que vuelvo a Osaka, cada vez que vuelvo está un poquito más viejo, pero lo veo bien. Así que hace un tiempo que no lo veo porque Japón está cerrado. Eddie simplemente es un buen tipo en serio, así que Ghana es debido a él.